Buenas noches y bendiciones. Continuamos en este día con algo que hemos estado haciendo por semanas y es viendo de qué manera nosotros pudiéramos vivir más libremente o más abundantemente la vida, valgan la redundancia, abundante que Cristo compró para nosotros y cómo esa libertad fue comprada, fue entregada y si ha habido alguna limitación de esa libertad, no es de parte de Dios, es de parte nuestra porque Él rompió las amarras y nos hizo verdaderamente libres. Yo creo que esa, ese adverbio verdaderamente no está ahí por accidente. Nos está diciendo que Él no simplemente nos hizo libres, sino que tú le puedes dar amplitud a la palabra libre y que dentro de esa amplitud entonces tú puedes encontrar la, el... el la posición del verdaderamente, de la calificación o el calificativo verdaderamente libre. Y la razón por la que él quiso hacer eso es porque no tendría ningún sentido que la segunda persona de la Trinidad se encarne para hacernos más o menos libre. Nos hizo para ser, vino y se encarnó para hacernos completamente libre. Nosotros coartamos nuestra libertad y la coartamos debido a la presencia de la naturaleza pecadora en nosotros, una naturaleza pecadora que no simplemente peca cuando hace cosas inmorales, que es como nosotros tendemos a pensar. Hay mil cosas que no son inmorales que siguen siendo pecaminosas. Y el tema de esta noche tiene que ver con eso y no es necesariamente nada inmoral ni extremo, sino algo cotidiano, cotidiano, rutinario, que no hay una sola persona aquí que no lo haya hecho. Y que no lo haya hecho no una vez no diez veces no cien veces múltiples veces de manera que este es el tema de hoy la preocupación y tu libertad son incompatibles que alguien que se haya preocupado alguna vez en la vida alguna sola vez ok una sola vez bueno veo alguna gente perfecta aquí delante que no se han preocupado ahora yo estoy preocupado de ver hermanos que no se levantaron. ¿Diez veces? ¿Cien veces? ¿Mil veces? Ah, miles de veces. Ok. Pues esas miles de veces y mi libertad son incompatibles. Porque cada vez que estoy preocupado, hay un elemento de limitación en mi vida cristiana. Y esa preocupación es casi tan natural como la respiración. Yo quiero que hablemos un poquito. En primer lugar voy a comenzar con una sola, una sola, un solo slide eh, médico. El resto no tiene nada que ver con medicina, pero estos son, ah, perdón, déjame ya que hice esa promesa, déjame comenzar ahí. Estas son algunas de las, de las cosas físicas de cómo la preocupación, eh, slash, ansiedad, porque la preocupación muchas veces va más allá con una simple preocupación. Y se convierte en ansiedad. Algunos de los efectos físicos reales. Dificultad para tragar. Eso es más común en la consulta de lo que usted piensa. Mareos. Boca seca. Taquicardia. Fatiga. Dolor de cabeza. No me puedo concentrar. Últimamente no me puedo concentrar. Yo creo que no estoy durmiendo bien. Y yo creo que es tal cosa. No, mucho es preocupación y ansiedad. Ah, dolores musculares. Tensión muscular, músculos tensos, uh, nudos en los músculos que se forman, uh, náusea, respiración rápida, dificultad para respirar, sudoración, temblores, todo eso y otras cosas. Son fruto de preocupación. Yo vi una paciente la semana pasada que había estado en la emergencia 10 veces y había visto no sé cuántos médicos y le habían hecho... Uh, un monitor de Holter, un MAPA, que es un monitoreo continuo de la presión por 24 horas, electrocardiograma, ecocardiograma, no sé cuántas cosas más le habían hecho. Uh, no sé por qué me la refirieron, pero me la refirieron. Cuando yo hago la historia, era un, cl un caso clásico de preocupación, ans que progresó a ansiedad, que progresó a ataques de pánico, y le dije, oye, vamos a reproducir todos tus síntomas. Ella tenía sudoración en la noche, um, taquicardia, náusea, temblores. Y, le dije, y nos va a tomar menos de un minuto reproducirlo. Y le dije, vamos a comenzar a hiperventilar. Como a los 40 segundos tuvimos que parar. Ella estaba con náusea, sudorosa, taquicárdica, temblorosa. Eso está ahí, en ese cuadro yo tengo. Síndrome de hiperventilación por ansiedad, con todos esos síntomas. Pero tú puedes ver que esto no es simplemente algo emocional, comienza por ahí, pero tiene un, efecto, um, tiene un efecto físico. Y luego le dice: Mira, va a tomarnos como un minuto otra vez revertir todos los síntomas. Le di una. De hecho, no sé si Wenny está aquí, porque Wenny estaba conmigo. Uh, ¿Tú está aquí, Wenny? Okay. Ella es testigo de lo que yo le estoy contando, lo estoy inventando. Le pusimos una funda, le dijimos respira ahí adentro que todo el CO2 que tuvo traste tenemos que recogerlo como al minuto todo se había calmado. Diez veces en la emergencia. Okay. Entonces, um, la definición de la palabra preocupación en griego es merim meri now. Estar, que implica estar ansioso, básicamente. Distraído, nota como... El griego recoge la idea de que la preocupación me distrae, me desconcentra. Ah, mi mente está dividida. Y eso es una palabra compuesta de dos vocablos diferentes. Merito, dividir, y nous, que es mente. Divide la mente, la preocupación divide la mente. Porque tengo la mente en una cosa que estoy haciendo ahora, pero tengo la mente al mismo tiempo en esta otra cosa que me está, que me está cargando. Y los efectos son los que vimos hace un momento que no voy a repetir y que están en pantalla otra otra vez. Ok, um, vamos a comenzar a ver como algunos de los efectos, o mejor dicho, algunos de los problemas con la preocupación. La preocupación es futurista, o sea, está, está pensando en algo para que tú no puedas hacer absolutamente nada, porque eso está en mañana, la semana que viene o el año que viene, que yo puedo hacer con algo que ni siquiera ha llegado y número dos, quizá yo me muero antes de eso. Entonces es futurista y es desobediencia. El número de veces que no es incontable, pero hay un número de veces significativo en la palabra donde Dios me dice cosas como no temas o no os preocupéis, no se preocupen. De manera que si Dios me dice, no te preocupes y me preocupo, estoy desobedeciendo. Yo sé que Dios nos entiende nuestra debilidad y todo lo demás, pero igualmente Dios sabe que eso tiene que ver con mi naturaleza pecadora. Escucha lo que dice Mateo 6, 25. Este es el Sermón del Monte, un solo versículo. Por eso os digo, el por eso tiene que ver con el cuidado, ups, necesito color, ¿no? Ahora sí, por eso os digo: ¿Cuál es el por eso? Porque vuestro padre sabe de las necesidades que ustedes tienen y él está pendiente de ellas. Por esa razón, yo les digo: no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si vuestro padre le dio vida y se preocupó por su vida y que tengan vida eterna, ¿tú te estás preocupando por la ropa? ¿Tú te estás preocupando por el alimento? Cuando Dios se está preocupando por tu alma, ¿tú piensas que Él no se va a preocupar por cosas mucho más secundarias que esa? El otro día estábamos hablando y bromeando con alguien, no recuerdo. Y le dije, ¿tú crees que yo me voy a preocupar que se me está cayendo el pelo y que se me están haciendo entradas con tantas cosas de trascendencia y eterna con las que yo tengo que preocuparme? Y yo estaba pensando en eso realmente, en serio. De hecho, pasaron años antes que yo me diera cuenta de que las entradas estaban en, entrando, <laughs> que estaban agrandándose, porque yo ni cuenta me estaba dando. Y yo tengo, yo, tú, tenemos cosas mucho más serias que esa para... Para estar pensando en cosas tan triviales, honestamente, entonces no os preocupéis. Eso es como Dios lo dice. Entonces es futurista, pero también es desobediencia. Ok, la preocupación es especulativa. Es especulativa porque está especulando que algo va a pasar mañana. Está especulando que dentro de tres años o cinco quizá yo no tenga dinero. O quizá yo me enferme. O el otro día hablaba con alguien que me escribió de fuera, alguien que nosotros, ustedes conocen también, pero uh, nada, me escribió de fuera, porque le hicieron una biopsia de colon y tenía una lesión precancerosa. Y yo le, le decía: Bueno, yo te voy a decir, yo tengo una condición de gastritis atrófica, eso tiene un 1 o 3% de posibilidad de convertirse en cáncer, pero ¿sabes qué? Yo estoy, en buen dominicano, estoy apostando al 97% y no al 1 al 3%. ¿Se entendió? Yo tengo un 97% de mi lado, ¿tú crees que yo me voy a estar preocupando por el 1 al 3% del otro lado? Poniéndolo en el lenguaje coloquial, tú te estás poniendo loco. Yo tengo un 97% de chance de que eso no va a ocurrir, pero si me pongo a pensar en el 1 al 3%, eso es que eso es especulativo y es pecaminoso. Porque es como que Dios no está en control de mis células y de mi estómago y todo lo demás que pudiera ocurrir. Escucha cómo Lucas 12, 18 al 20 ilustra esto en una parábola. Realmente Cristo lo ilustra y Lucas lo registra. Entonces dijo: Esto haré. Esto es un hombre que estaba planificando su futuro. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí amaneceré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Si, si mi esposa me dijera, necio, eso sería como doloroso. Pero si Dios me dice, necio, yo no sé lo que yo hago. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es que acumula tesoro para sí y no es rico. Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. O sea, tú estás preocupado por guardar dinero para proveerte en el futuro. Y en la parábola, esta parábola es, es real, es una parábola, o sea, es, la, la parábola es una, una historia construida, pero es para enseñarme algo real. Cristo me está diciendo: pero que tú no sabes ni siquiera que esta noche misma tú te vas a morir. ¿Y tú te estás preocupando por cosas especulativas? ¿Tú estás tratando de asegurar un futuro que solamente yo lo tengo en, mi, en, en mis manos? Entonces, por eso decía que la preocupación es especulativa, es especulativa y es pecaminosa. La, la preocupación es destructiva porque olvida las promesas de Dios. Olvida lo que Dios me ha dicho. Olvida todas las cosas que Dios me ha dicho. No temas, no te preocupes. Yo estoy contigo, yo soy tu provisión. ¿Por qué tú piensas que Dios le dijo a los levitas, la tribu de los, de los levitas, no quiero que tenga propiedades? De manera que la tierra que ustedes lleguen la vamos a repartir entre doce tribus, pero ustedes no van a ser una de las doce, porque la vamos a dividir la tribu de José, la vamos a dividir en dos. Y ustedes, ay, nosotros entonces, señor ¿Ves lo que el Señor le dijo? Yo soy tu provisión. Ellos tienen la tierra de provisión. Tú tienes algo mejor que la tierra. Yo soy tu provisión. Y Dios le hizo ciudades de refugio. Y debía haber ciudades de refugio en cada una de las doce las porciones de la tierra para los levitas. Oye lo que dice Proverbios 12:5. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Porque entonces hay algo que a mí me deprime y es la ansiedad. Pero hay algo que a mí me alegra y es la palabra. Pero la palabra solo no me alegra. La palabra, el proverbio, está presuponiendo que yo la voy a creer. Entonces la palabra que yo recuerdo y que creo y practico, esa es la que me alegra, porque el problema está en que recuerdo la palabra, pronuncio la palabra, pero no la aplico. Entonces no me alegra. El problema número uno nuestro, lo decía hace un rato atrás, el problema número uno nuestro es el problema número uno del incrédulo. Es que ninguno de los dos, diferentes grados, pero ninguno de los dos conoce suficientemente a Dios. Porque todos estos problemas se originan por una falta de conocimiento práctico de nuestro Dios. Uh, la preocupación um, tiene un problema espiritual severo, y es que cuestiona la soberanía, no la soberanía de Dios, cuestiona el carácter de Dios ese es el, o sea, el problema que Dios tiene con la preocupación, no es simplemente que divide mi mente, es un problema que yo tengo el problema que Dios tiene es que cuestiona su carácter porque no, no le creemos no creemos lo que Él dice, no creemos su soberanía no creemos su omnipotencia o sea, no creemos que Él lo puede y si Él no lo ha hecho es porque Él no ha querido por razones que Él entiende cuestiona su omnisciencia o sea, tú piensas que yo no sabía de esto Tú piensas que yo no sabía de tu lesión precancerosa, que tenía el chance que se pudiera convertir. A mí se me pasó, oye, se, se me olvidó. Y mira, ahora estamos aquí con este cáncer. Cuestiona su omnipresencia. Él está conmigo. Él está, ahora mismo Él está conmigo. Cuestiona su gracia. Recuerda que su gracia no es simplemente el atributo de Dios para perdonar mis pecados. Eso es una versión de su gracia. Pero su gracia es la capacidad que Dios tiene y el deseo que Dios tiene de empoderarme para hacer todo lo que Él entiende que yo debo hacer. Su gracia nos empodera para hacer todo cuanto Dios entiende que yo debo y necesito hacer. Su misericordia, su amor, su fidelidad. Cuestiona su palabra porque todas las afirmaciones que Dios ha hecho en su palabra acerca de no preocuparnos yo cuestiono todo eso pero cuestionar la palabra es cuestionar el carácter de Dios no hay una separación nunca hay una separación entre Dios y su palabra cuando Dios habla ahí está él cuando Dios da su palabra él está ahí presente su palabra tiene su carácter detrás como endoso y por eso es que cuestionar su palabra no creer su palabra es no creerle a Dios. Y eso es un problema de nuestra naturaleza pecadora. La pregunta entonces, ¿es la preocupación un pecado? Y hemos venido como eh, dirigiéndonos en esa dirección. Bueno, si es incredulidad, es un pecado. Es una incredulidad en la fidelidad de Dios. Ahorita decíamos que la preocupación es olvidadiza. No se olvida que hace un año Dios hizo esto en mi vida. De la misma manera que el pueblo de Israel se olvidaba de que el día anterior había habido maná. Primer día de reposo, donde Dios había prohibido que se recogiera maná, a ellos se le olvidó que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y, y el viernes había llovido maná. Entonces el sábado, o mejor dicho, el viernes, estaban recogiendo maná extra para guardar para el sábado por si no llovía maná el otro día. Y fueron disciplinados. Tengo cinco días demostrándote mi fidelidad. Y ahora en el quinto, habiéndote yo dicho, no recojas en el día de reposo, o sea, no, no va a haber maná, no salga a buscar, pero salieron a buscarlo. Entonces es pecaminoso, Mateo 6, 33 y 34, todavía en el Sermón del Monte. Busquen primero su reino y su justicia. Todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas en el contexto? Porque no iba a leer todo el sermón. Todas las cosas de la vida diaria. Por tanto, no se preocupen. Ahí está nuestra palabra o nuestra frase. No se preocupen por el día de mañana. Otra vez. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. Cristo no está diciendo que, no, que cada día no tiene problemas. Todos los días tienen problemas. Dice, pero cada día tiene sus problemas. Lidia con los de hoy. Porque quizás los de mañana sean sencillos, quizás los de mañana vengan con su solución. Quizás mañana no los tenga porque te moriste hoy. ¿no? Quizás mañana vienen pero llegan con alguien que te va a ayudar a solucionarlo. Cada día que tenga su propio afán. No hay nada que a mí me haya ayudado más que pensar en eso. Pero para todo, yo te puedo decir que. El sábado yo no estoy preocupado por el sermón del domingo si estoy atrasado ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el domingo no ha llegado y yo no sé si yo voy a ni siquiera poder predicar. O sea que, que el sábado tenga el domingo que tenga su propio afán. Y el afán del domingo no ha llegado. O sea que yo el sábado voy a estar confiando en Dios y que él de alguna manera si él quiere que yo predique me dará un mensaje. Si no quiere que yo predique me dará algo para que no predique. Escucha lo que dice Primera de Pedro 5.7 Echando toda su ansiedad O sea, esta palabra Como que nosotros no la esperamos mucho en la Biblia Ansiedad, preocupación Sobre él, porque Aquí está la clave Tú quieres que yo eche toda mi ansiedad Sobre ti ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de ustedes O sea, lo que a ti te preocupa Es algo que ya Dios Tabuló calculó, organizó, como diría en inglés, I got you covered, <laughs> yo te tengo cubierto. Como que Dios va a decir, ¿cuál es tu problema? Yo te tengo cubierto. Mañana, ya yo llegué a mañana y regresé, y ahora estoy contigo en el presente. La buena frase ¿verdad, nuestra, de cuando tú ibas, ya yo venía. Bueno, cuando nosotros vamos, ya hace tiempo que Dios ha regresado. Pero no ahora, desde la eternidad pasada. Lo vio, lo planificó, lo ordenó. Pero yo necesito creer eso. Desde toda la eternidad, Dios nunca ha aprendido nada nuevo. Nunca va a aprender nada nuevo. Nada me va a pasar mañana que Dios no lo supiera hoy, ayer, antes de ayer, el año, el año anterior. ¿Cómo Él sabe eso? No lo sé, pero. Es un concepto que ni siquiera es puramente cristiano, eso lo creen los musulmanes, eso lo creen los, los uh, judíos ortodoxos que creen en la Biblia, de, por lo menos el testamento anterior. Creen que desde toda la eternidad Dios, ahora que está conocido, ha sabido todo lo que ha de acontecer y lo ha organizado activamente o pasivamente. Porque ese es el concepto de Dios, omnisciencia. Y omnisciencia implica Él jamás va a aprender nada. Él todo lo conoce desde la eternidad pasada, entonces eso nos debe, nos debe relajar um, la preocupación desplaza, déjame leerte esta, este parrafito la confianza del poder sufi suficiente de Cristo a la insuficiencia humana y disminuye nuestro testimonio de que Cristo nos capacitó o nos ha capacitado para disfrutar una paz que el mundo no puede darnos que mi preocupación lo que está haciendo es que en vez de confiar en la capacidad todo suficiente, infinita de Dios y su poder, la ha devuelto a mi persona, donde yo ahora estoy preocupado para ver de qué forma yo le organizo el día de mañana o, de, o de dentro de un año, a ver de qué forma yo lo organizo de manera que yo lo pueda controlar. Y Dios dice, me ha desplazado, ha desplazado mi confianza. Uh, y si tú lo hicieras de la otra manera, esto que yo enseñé a través de Cristo, de que hay una paz que transciende el entendimiento, eso se, se disfruta, se experimenta de una sola forma. Tiene una metodología, no tiene dos. Y es solamente... La razón para la que transciende tu entendimiento es porque esa paz no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y yo la doy cuando tú sigues mis lineamientos. ¿Cuáles fueron? Tú confías en mí. Cuando tú puedes confiar en mí completamente, el resultado natural de eso es una paz que transciende tu entendimiento, que tú ni siquiera la puedes entender. Claro que no. La paz les dejo, Juan 14, 27. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo, ni tenga temor. Cristo dice, la, la, la preocupación turba el corazón, turba la mente, la divide. Que no ocurra eso. Um, que no tenga temor. Pero la razón es que yo te voy a dar mi paz. Y tú la vas a obtener cuando tú confíes en lo que yo digo. Nosotros no tenemos suficiente confianza en la palabra de Dios. Yo estoy diciendo todo esto y no estoy diciendo que yo nunca me he preocupado. Yo no estoy diciendo que no me voy a preocupar mañana. Yo quisiera no preocuparme mañana. Pero en sentido general, me preocupo una cantidad enorme menos de veces que quizás cuando tenía 20, 25, 30 años, cuando. No conocía a Dios también, ni conocía, uh, ni conocía tampoco su palabra también. Y cuando la conocía no la confiaba también. Hoy en día me es mucho más fácil confiar en lo que Dios ha declarado, pero me es mucho más fácil porque lo conozco mucho mejor. No solamente lo conozco mucho mejor, Él tiene una historia conmigo. Este, déjame contarte esta historia. Es una historia que yo conté allá hace muchos años. En algún momento, de manera que quizás la escucharon, quizás se le olvidó, quizás remotamente dice ah, sí, yo me acuerdo algo así, pero se me había olvidado. Pero hay, hay un psicólogo que estaba observando a un padre jugando con su hijo de dos años. Y lo estaba tirando hacia arriba, lo estaba tirando hacia arriba, una y otra vez en el aire, y el, el niño venía bajando en el aire y cuando el papá lo aparaba, decía otra vez, otra vez, otra vez. Para arriba otra vez. Y el psicólogo está como en una esquina viéndolo y está como intrigado. Y él está pensando, esto es una historia real, está pensando, oye, si fuera yo que me están tirando ahí arriba en el aire, yo estuviera, cuando estuviera suelto, fuera de control, rígido como una tabla. Déjame hablar con el, el papá de este niño. Porque el psicólogo, quiere como aprender. Le dice, señor, mire, yo lo estoy observando hace un rato y esto fue lo que yo vi. Yo quiero hacer una pregunta. Yo veo que suyo Está riendo, está ahí fuera de control, en el aire, está riendo y cuando él, usted lo para, él quiere que lo tiren para arriba otra vez. ¿Cuál usted cree que es el secreto como de esa seguridad y confianza? Él le dice: Bueno, no sé mucho, no soy psicólogo, bueno, ya se había identificado, pero nosotros hemos jugado este juego muchas veces y yo nunca lo he dejado caer. si tú has jugado el juego de la vida con Dios descubrirá que Dios nunca te ha dejado caer y es ahí que está la clave tienes que jugar a la vida con Dios en la forma ilustrativa en la medida que juegas a la vida con Dios construye una historia con Dios construye un caminar con Dios tú, tú conoces su su voz, entre comillas, tú conoces sus pasos, tú conoces cuando las cosas huelen a Dios y tú puedes decir esto como que huele a Dios, tú me has oído esa frase. Entonces, una y otra vez, la clave está en conocer a Dios, la clave de la vida está en conocer a Dios, Dios lo dijo, lo dijo a través del profeta, a través de Jeremías. Que nadie se esté gloriando en su sabiduría, que nadie esté gloriando en sus riquezas, que nadie se esté gloriando en su poder. Si tú quieres gloriar en algo, escúchame, esto es lo que te tienes que gloriar. Yo quiero que te glories en una sola cosa, de que tú me conoces y me entiendes o me entiendes y me conoces. Eso es. El resto depende de mí. Solamente Siempre me ha llamado la atención como uno de los salmos dice que Moisés conocía los caminos de Dios, pero que el pueblo conocía las obras de Dios. El pueblo conoció los milagros, vio a Dios haciendo milagros, pero Moisés conocía cómo Dios como que caminaba y pensaba y guiaba. Claro, Moisés tuvo una historia con Dios de 40 años, lo vio obrar. Y eso le dio confianza a Moisés. Se vamos a hablar un poquito de la diferencia entre preocuparme y ocuparme. Nota que esas dos palabras son bastante similares. ¿Cuál es la diferencia entre, en la palabra solamente, no en los efectos ni en la palabra? ¿Cuál es la diferencia entre preocuparme y ocuparme? En la palabra. Es un prefijo, ¿verdad? Pre. O sea, es algo que tú haces antes de ocuparte. Pero yo tengo que hacer ocuparme de mi, de mi asunto. Pero yo tengo que hacer algo antes de ocuparme. Entonces, ahí donde está el problema, es en el pre. Y si hay algo que yo he ido disfrutando cada vez más a la medida que avanzo en edad, es en la precisión de las palabras. Porque las palabras son tan increíblemente comunicadoras de significado que un solo prefijo, adelante. O un sufijo atrás cambia completamente el significado de la palabra. Impresionante. Here's what I found. Gracias. <laughs> um, no es lo mismo ser humano que humanismo. Humano es bueno. Yo quiero ser humano. Es lo que soy. Quiero tener simpatía. El humanismo es una filosofía centrada en el hombre que, que ha, ha separado a Dios de su vida. Bueno, pues aquí está la palabra preocuparme. El problema está en que el preocuparme me paraliza. Porque como no puedo hacer nada, porque no ha llegado todavía el momento de hacerlo, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Bueno, tengo que pararme, pero al mismo tiempo estoy, mi mente está activa. Pero cuando yo estoy ocupándome de algo, lo que puedo hacer hoy, eso me motiva a seguir preparando lo que necesito preparar, pero estoy ocupándome en lo que necesito hacer y puedo hacer. El preocuparme divide la mente y disminuye tu creatividad. Cuando te ocupas y comienzas a hacer una clase o a cualquier otra cosa, eso aumenta muchas veces tu creatividad porque tu mente está enfocada en una sola dirección, en lo que necesita hacer. Cuando tu mente está bien enfocada es increíble la capacidad que tú tienes de producir cosas en corto tiempo. La preocupación cuando aumenta te genera ansiedad. No me ocupo y veo que estoy, tenía que hacer uno de tres, wow, lo hice hoy ya, eso me da paz. La preocupación intenta controlar el futuro. Si me voy a ocupar, yo no estoy tratando de controlar, estoy, estoy tratando de mejorarlo. Quizá mi reunión de mañana se puede dar mejor si hago A, B, C, pero si no sale así y Dios quiere que sea D, E, F, bueno, pues así será, estará bien, porque yo no estoy tratando de controlarlo. La preocupación tiene un aire negativo. El ocuparme tiene como una inclinación positiva. Me estoy ocupando, estoy haciendo las diligencias que me tocan. Um, y ya hablamos de esto: la preocupación distrae la mente, divide la mente. La ocupación dirige mi mente en una sola dirección: lo que necesito hacer. Muchas veces, uh, Katy me ha preguntado el sábado, cuando yo le he dicho, estoy atrasado con el mensaje. Y ella tiene como una pregunta a lo largo de ya un tiempo porque me conoce, Y ella, pero tú estás en paz, tú tienes paz. Y si yo le digo, sí, yo estoy en paz, entonces ahora ella tiene paz. <laughs> entonces, ¿por qué ella me hace esa pregunta? Porque el problema está cuando yo no tengo paz, porque cuando yo no tengo paz, lo mejor que ella puede hacer es orar por mí, para que yo recobre mi paz, porque Dios me quiere en paz, sobre todo cuando estoy preparando su mensaje. Entonces yo como que necesito reenfocar y decir, ok, estoy preocupando por algo que no debiera, tengo que enfocarme otra vez. Y eso es como funciona. Ok, alguna pregunta de introspección para que la puedas hacer ahí mientras seguimos conversando. Porque hay diferentes niveles de preocupación. Hay mucha gente que se preocupa de que el otro piense lo que el otro está pensando de mí. A alguien me escribió hoy en Twitter, me decía, Pastor, no, yo publiqué algo que tenía que ver con, con el COVID. Pastor, ya deje eso, que a mí me, me preocupa mucho, me carga mucho cuando lo critican y lo condenan. Yo no le respondí, pero sabes que a mí no me carga ni, ni me duele ni nada. Pero él se está preocupando por una cosa que a quienes están condenados no le preocupa. Porque Dios dejé la preocupación de lo que el otro piensa de mí, porque yo aprendí de Gálatas 1.10 que Pablo dijo, si yo estuviera preocupándome por agradar a los hombres, ya yo no sería siervo de Cristo. Eso es lo último que yo quiero que me pase, dejar de ser siervo de Cristo. Entonces, algunos de ustedes que tienen más edad acordarán la canción de Rafael de España, digan lo que digan los demás. Bueno, no digo que sea una canción cristiana, pero digan lo que digan los demás. Uh, a mí me interesa una opinión todo el tiempo de mi sermón y de cualquier otra cosa, de esta clase, a mí me interesa una opinión, la opinión de Dios. Yo puedo pedir retroalimentación porque obviamente somos falibres, podemos mejorar las cosas, pero no con preocupación, me preocupa si Dios se pudo haber agradado o no. ¿Te abruma el futuro? Cuando me dan malas noticias, me deprimo. Las malas noticias están dentro de Romano 8.28 de que todas las cosas cooperan para bien o no. Porque la realidad es esta: de acuerdo a Romano 8, 28, desde el ángulo que Dios inspiró esa palabra. En el último sentido, nota cómo lo estoy diciendo, con cuidado, estoy hablando de la precisión de las palabras. Ok, en, el, en, el, en la manera como Dios la inspiró, inspiró desde el ángulo que la inspiró, uh, mirando cómo él orquesta, okay. desde, desde todo eso, para el cristiano, en el último sentido, no hay nada malo. En el último sentido. Porque si lo malo va a cooperar para bien, ¿dónde está lo malo? ¿Me entienden? Yo no estoy diciendo que todo es bueno, no, no, no todo es bueno. Pero las cosas malas cooperarán para bien. Me preocupa la muerte, mucha gente que vive preocupándose por. Por no morirse, y cuando tú vienes a ver, se muere más pronto porque la preocupación lo mató. ¿Quisiera huir de los problemas? O sea, el mecanismo de evasión, eso es muy común. No, que eso, eso es un problema. Y a mí los problemas no me gustan. ¿A quién le gustan los problemas? Yo soy alguien, decía también a alguien está hace un rato atrás en consejería: a mí me gusta vivir en paz. O sea, no me gusta la falta de paz. Es como muy, es poco característico de mí no vivir en paz. Pero ¿sabes qué? Hasta que el Señor me dijo, oye, pero como bajate de esa nube, ni mi hijo vivió en paz. Si sí, a los dos años lo andaban persiguiendo junto con un, un grupo de otros niños para matarlo. Y tú no tienes paz nunca porque la palabra declara que tú vives un conflicto con tu carne, con tus deseos de tu carne y los deseos de tu espíritu. O sea que ni adentro de mí estoy en paz. Ah, bueno, pues entonces no puedo evadir eso. ¿Tiene dificultad para dormir? ¿O te acuesta la mente? ¿Te falta el apetito? O sea, todos estos son problemas y, y cosas que son como consecuencia de la preocupación. Obviamente hay otras razones por la cabeza uno no puede dormir, Hay otras razones por la cabeza se me quita el apetito, pero estas son algunas de esas consecuencias que me he estado hablando. Recuerda, cuando mi confianza es puesta en cualquier otra cosa que no sea en las promesas y la provisión de Dios para mi vida, la preocupación va a desviar mi corazón. O sea, hay una sola cosa en la que yo puedo contar. Dar por seguro. Son las promesas de Dios y la provisión de Dios. Eso no va a faltar. Nunca. El cielo y la tierra pueden pasar. Su palabra no pasará. Eso es una garantía. Dios tiene que dejar de ser Dios para que no se cumpla lo que Él ha dicho. Cuando yo desplazo esa confianza y la pongo en cualquier otra cosa, esa otra cosa o persona es un ídolo. Y yo soy un idólatra. Y la acción mía es llamada idolatría. Porque Dios ha sido desplazado. Escucha lo que dice Jeremías 17:5. Así dice el Señor: Maldito el hombre que en el hombre confía. Déjame explicar eso en un momento. Y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Hay muchísima gente en la que yo confío. O sea, que ese no es el contexto de Jeremías 17:5. Lo que Dios está diciendo es que hay un nivel de confianza que solamente le corresponde a Dios. Y Dios dice, maldito el hombre, que en vez de confiar en mí, ha estado confiando en el hombre y que como consecuencia de eso se aleja o se aparta, su corazón se aleja o se aparta de mí, por la confianza que ha depositado en esa otra persona. ¿Por qué? Porque es justamente lo que acabé de explicar. Eso es lo que he confiado de esa manera, desplazo a Dios y eso es un ídolo y yo estoy siendo idólatra. Y con eso no voy a tener bendición, porque ahora mi corazón se ha movido de una cosa a la otra. Yo hablaba con alguien ayer, traigo estas historias porque son historias del día a día, o sea, continuamente, quizá por la función que represento. Pero continuamente, todos los días, yo tengo historias de este tipo en el hablar cotidiano. Pero estábamos hablando de bajar de peso, esta persona y yo. Y estábamos hablando de bajar de peso alrededor del almuerzo. Okay. Y entonces, que se dificulta y demás. Y le dije, oye, yo sé que no es fácil. Okay. Y hay muchas cosas que no son fáciles. Pero yo te puedo decir algo. Y fue una buena conversación. Yo estoy seguro que yo puedo conseguir que cualquier persona baje de peso. Lo único que yo necesito hacer es ofrecerle que si, que si X cantidad de libras la puede bajar en un mes, yo le voy a dar 100 mil dólares. Había alguien ahí que estaba oyendo y dice: Pastor, déme menos de eso y yo lo consigo. Entonces yo le dije: Oye, lo que eso prueba, más que probar que mi fuerza de voluntad, cualquier otra cosa, más que probar eso, ¿sabe qué es lo que prueba? que verdaderamente el dinero es un Dios. Y no solamente un Dios, es el Dios. Y entonces hablaba y le decía, yo puedo conseguir lo que tú quieras con dinero, con algunas limitaciones en algunas personas. Esta es una audiencia adulta y lo que voy a decir no tiene nada de vulgaridad, pero es una, es una historia... No creo que sea real, pero creo que hay historias muy similares. No sé si alguna vez la conté, pero la historia dice algo como esto, de que un señor acordó con alguien de tener una noche juntos por un millón de dólares. Y la señora entró en el acuerdo. Entonces, bueno, llegaron al hotel y luego, al entrar a la habitación, comenzaron a hablar. Y él dice, ah, mire, eh, lamentablemente yo cambié de opinión. Y yo solamente le voy a dar 100 mil dólares. Ella le dice, mire, ¿qué es lo que usted piensa que yo soy? Le dice, señora, lo que usted ya lo determinamos, solamente estamos regateando el precio. Pero hay mucha gente que lo haría por menos de ahí y otros que no lo harían por un millón de dólares pero por cinco o por diez o por veinte o por cien pero no lo podemos hacer por dios y esa es la razón por la que cristo comparó su persona con el dinero porque cristo sabe hemos hablado a veces de la gente que llega tarde yo puedo conseguir que que todo el mundo esté aquí para el culto de las nueve, que todo el mundo llegue a las siete. Yo lo puedo conseguir eso. Ofrécele un millón de dólares. Algunos dirán, pastor, deme 100 dólares, nada más yo estoy aquí. Eso revela muchas cosas. Porque hay otros problemas de la preocupación. Número uno, es una mala teología, refleja una mala teología. Dios te salvó cuando tú eras su enemigo o sea Dios te dio lo mejor que te puede dar y tú, eras, tú no querías saber de él y Dios dice te voy a dar lo mejor que yo te puedo dar ¿Okay? entonces ahora tú eres su hijo y está pensando si Dios te va a dar lo mejor que tú mereces o, ne o necesitas, olvidemos, olvidemos la palabra mereces porque eso como que no debe estar en nuestro vocabulario ¿verdad? lo que tú necesitas, pero si sí, cuando tú eras enemigo de Dios te dio lo mejor que te podía dar, ahora ahora que eres su hijo que no te va a dar entonces es mala teología mi preocupación es ilógica. Porque el arreglar las cosas en mi mente no garantiza que van a quedar arreglados afuera de mi mente. La garantía está en el Señor. Y yo le voy a decir, y mañana voy a hacer, y mañana esto, y esta noche no duermo porque estuve organizando todo lo que iba a hacer. Y dice, pero ¿quién dice que esa organización mental va a corresponder a la organización real? Entonces es ilógica. Y es mala aplicación, pero nosotros nos preocupa lo que no podemos controlar. Nosotros nunca hemos controlado nada. Nosotros simplemente creemos que controlamos las cosas. Y a veces nosotros decimos: hay gente que es muy controladora, sí, hay gente que es muy controladora, de ¿verdad? Y hace lo indecible y puede controlar que quite el vaso, que tenga agua, etcétera, uh, etcétera. Etc. Al final del camino. El control del vaso y de que esto funcione y de todo lo demás lo tiene Dios. Solo parece que estamos en control. Solamente. Y más nada. Entonces, la preocupación es mala teología, es ilógica y es mala aplicación de lo que uh, yo he ido conociendo. Uh, seguimos con los problemas de la preocupación. Es. Es responsabilidad, pero fuera de foco. Porque la gente me dice continuamente: cada vez que yo hablo de no preocuparme, invariablemente yo recibo, pero, pero uno tampoco puede vivir como un sinvergüenza, uno tiene, que, uno tiene que ser responsable. Sí, pero que ser responsable, la definición de ser responsable y la definición de preocuparme no están relacionadas, por lo menos técnicamente hablando. La responsabilidad tiene que ver con mi deber, pues haz tu deber. Todo lo que va más allá de mi deber cayó en otro plano. Entonces ya no es mi deber preocuparme, porque no puedo hacer nada. Mi deber es ocuparme, y ya terminé. Muchas veces tenemos esa necesidad de aprobación, por lo cual tengo que controlar que todo esté bien. Uh, nuestra cultura se preocupa mucho cuando la gente va a ir a comer o a cenar o cualquier cosa y todo tiene que estar bien, todo tiene que estar de esta forma. La cultura americana es más, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que disfrutamos y si no hay lo que el, el, el invitado quería, pues no lo hay. La preocupación o vive en el pasado o vive en el futuro, pero en el presente raramente vive. Se vive preocupando porque a mí me pasó ayer. O seguir preocupando por lo que pueda hacer mañana. Pero con el ayer no puedo cambiarlo y con el mañana no puedo controlarlo. Con razón que Cristo dijo que le va a estar cada día su propio afán. Vive el presente. Vive el día a día. Tú planificas y ya fuera de lo, lo que va más allá de la planificación ya es preocupación. Es emotiva, es emocional, domina mis pensamientos. Y lo que domina mis pensamientos domina mis decisiones. Domina mi vida. O sea, Nota que estoy usando la palabra domina a propósito. O sea, la preocupación no es simplemente que ocupa mi mente. Domina mi mente. Me hace ir en una dirección. No me deja dormir en otro caso. O no me deja comer en otro caso. O me lleva a discutir en otro caso. Domina mi mente. No puedo. Si pudiera controlarla, no estuviera preocupado. No estuviera inquieto, no estuviera ansioso. Y hay cosas de nuestra naturaleza caída que también nos ponen ansiosos. Yo he estado, mi esposa lo sabe, he estado a veces antes de, de subir al púlpito, sin razón ninguna y le he dicho, estoy como en inglés dicen eso, como, como inquieto. Y honestamente, de verdad que no tenía que ver con la preocupación. Pero hasta sentimientos de, cuando tú tienes una gastritis, el sentimiento de acidez, a mí me pone así. Hay gente que tiene hambre y cuando está. Hay gente que tú no puedes hablar con ellos cuando tienen hambre. Hay gente que tú no puedes hablar con ellos cuando se despiertan en la mañana. Espera como dos horas más y habla con ellos. ¿En serio? Entonces hay cosas de nuestra naturaleza que hay que tengo que conocerla para irla programando. La enseñanza de Jesús todo el tiempo fue, no se preocupen, Lucas 12, 22 al 26. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, no se preocupen, tú lo estás viendo ahí, no se preocupen. Por su vida, qué comerán y por el cuerpo qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. Cuánto más valen ustedes que las aves. ¿Quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora, una 60 minutos, Señor, al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? O sea, si ustedes ni siquiera una hora pueden cambiar, ¿por qué se están preocupando por el resto? No se preocupen, por eso hablaba de que es desobediencia. De manera que eso es importante, que tengo que darle más peso. Cristo dice, esto es básicamente el mismo texto que acabo de leer, pero desglosado en, en versículos. El texto entero que acabo de leer es No se preocupen. ¿Okay? Ahí está, Lucas 12, 22 al 34. Entonces, ahora, ¿por qué razón Cristo dice que no me preocupen? Dice, Bueno, porque es que tu vida está en mi mano y tú estás preocupando por el alimento. Cuando toda tu vida es de mi preocupación, el alimento es una porción pequeña. La vida es más que el alimento y que la ropa. Entonces, Cristo dice: Mira, te voy a dar una ilustración. Las aves del campo ya comen todos los días. Yo dudo que una vez haya muerto de hambre, no voy a decir que no, quizá entró en el desierto, no sé, o algo similar, o, o la encerraron. Pero en la naturaleza yo dudo, porque Dios ha provisto para su alimento y ha provisto agua también. Versículo 25, no puedes extender tu vida, ¿por qué te preocupas si va a morir mañana o pasado o la próxima semana? Y versículo 26, la preocupación es inútil. Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño porque se preocupan por todo lo demás, es inútil. Mira ahora el texto como sigue, el mismo texto de Lucas, de Lucas 12. Consideren los lirios, versículo 27, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al, al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Hombres de poca fe. Tú ves que es incredulidad el problema. Dios está diciendo: Oye, tú, tú sales a la naturaleza y tú ves estas flores tan hermosas, tan frondosas, tan extraordinariamente enormes, algunas de ellas, con tanto colorido. Y eso yo lo hice. Yo lo hice sabiendo que esa flor dentro de dos o tres días se va a marchitar y si estuviera en una casa, bueno, en, el, en la antigüedad. La basura se quemaba y hoy todavía en muchos lugares la basura se quema y se tira al fuego y a pesar de que yo sé que eso era como un elemento inservible yo la he visto de gala y tú te estás preocupando y entonces Cristo termina diciendo mira lo que revela eso que eres un hombre de poca fe no conozco a Dios lo ustedes pues no busquen que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas mira la comparación cuando actuamos así me parezco a la gente del mundo pues los pueblos del mundo buscan ansiosamente esa es nuestra palabra junto con preocupación todas estas cosas pero el padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas pero buscan su reino y estas cosas les serán añadidas no temas rebaño pequeño porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Si sí, le dando el reino. No me digan que no te va a dar arroyo habitual a la mañana. Como que eso no tiene comparación. Eso es lo que Cristo está diciendo. La historia de George Mueller es famoso. Tenía cientos de niños de, en un orfanato. Nunca pidió dinero. Solo oró. Y él cuenta que hubo días donde en la mañana no había alimento y él decía, bueno, pónganse a orar. Y de repente alguien tocó, tocaba la puerta y se supieron salir y no había nadie ahí. No es que no había estado alguien ahí, simplemente que la persona dejó provisión y se fue rápidamente para que ni lo vieran. Y esa provisión fue suficiente para todo el día. Y eso fue por años y años y años, y ahí está el testimonio. Porque Dios, porque Dios, porque Dios. Ayer yo recibí una invitación para una conferencia en Estados Unidos en septiembre del año que viene. Que no sé si voy a estar vivo. Pero cuando yo leí la, el, el texto, yo dije, no me pudieron dar mejor tema que este, que es la provisión de Dios en el desierto. Éxodo 16. es como el mejor, eso fue como, claro, yo, yo dejo lo que tenga que dejar para hablar de la provisión de Dios en el desierto. Porque ahí es donde Dios realmente se ve en grande. Entonces, ahora, esto resume, versículo por versículo, lo que acabamos de leer en el texto anterior. Si te preocupa, tú pierdes tiempo y energía. Estamos preocupándonos con, por el día de mañana, cuando los lirios no se preocupan. Um, demuestra falta de fe, hombres de poca fe. Tengo los ojos puestos en lo que se ve cuando Dios se ha complacido en darme el reino. Te pareces al incrédulo, ya lo vimos, ustedes hacen las cosas que hacen los pueblos del mundo. Um, Cristo dice que me preocupe por el reino de Dios como prioridad el resto no lo da añadidura pues el reino no es ahora mi prioridad a mí se me ha olvidado que yo tengo una herencia mucho mayor mucho más grande mucho mejor en el futuro y si mi padre preparó esa herencia para mí cómo es que no me va a dejar otra herencia aquí debajo para cosas de menor valor y por tanto estoy valorando más lo temporal que lo eterno yo tengo que eliminar la preocupación algunas gente se preocupan ¿eh? Ah, porque están preocupados. ¿Qué te pasa? No, Que yo tengo una preocupación. ¿Y, qué, y cuál es tu preocupación? Es que yo estoy tan preocupado. <laughs> okay. Pero hay gente que está tan acostumbrada, y esto es verdad, esto no es un chiste, lo próximo, ¿eh? no es una broma. Hay gente que está tan acostumbrada a vivir preocupado que cuando no tiene nada que lo preocupe, está preocupado ahora porque no tiene nada que le esté preocupando. Como que le falta algo. Yo he oído eso. Yo no sé si hay algo que tengo que hacer. Y, y no lo estoy haciendo. ¿Y por qué? No, porque eso me preocupa. ¿Pero qué te preocupa? Que yo estoy como tan en paz, como que no, hubiera, no hubiese que hacer nada más. Pues disfruta tu paz. Por Dios. Esa no es la paz que transciende todo entendimiento. Otros se preocupan por cosas que no debieran preocuparse. Y otros no se preocupan por cosas por las que debieran preocuparse. ¿Te parece a la expresión de Cristo que nos tragamos un camello? Lo estaba diciendo en otro contexto, pero colamos el mosquito. Hay cosas, aún en la creencia de los hijos, porque los padres están preocupados, como, qué sé yo, que dejaron una gaveta abierta o dejaron una media en el piso, que yo no digo que no tenga su valor. Simplemente estoy diciendo que nos preocupamos por algo así y luego es cosa de índole moral. Cuando digo moral, no me estoy refiriendo a la inmoralidad, ¿no? De que tienen un valor moral a la que no le estamos prestando atención. Entonces, nos preocupamos muchas veces por el, por el mosquito y no por el camello. Okay. nuestra paz tiene requisitos, Filipenses 4, versículos 6 al 9: por nada estéis afanosos. ¡Wow! ¿Oye ese absoluto? Nada. Estéis afanosos: afán, preocupación, ansiedad. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, que okay, esto es lo que voy a tener que hacer, con acción de gracias, o sea, que no es solamente que ore, que tengo que estar agradecido. Sean dada a conocer vuestras peticiones delante de Dios, no es que no pida. Okay. Y la paz, ese I no está ahí por accidente, todas las traducciones lo tienen, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesito hacer para que mi mente esté en paz? Bueno, tú debes presentar tu petición a Dios. Cuando la presente, tú debes presentarla con oración y súplica. En otras palabras, hay cosas que, que son tan intensas en tu vida que tú la vas a traer como una súplica y no simplemente como una oración, pero tú la tienes que traer con acción de gracias. Está agradecido. ¿Y por qué quiere que esté agradecido? Por todo lo que está pasando, lo que pudiera pasar, lo que pudiera no pasar. Señor. Tú estás en control, tu voluntad y no a la mía. Tienes que estar agradecido. Y eso va a resultar que entonces por nada voy a estar afanoso. Y si se nos olvida y, y, no, y, y no sabemos cómo, cómo hacer esto, entonces Pablo me dice ahí en Filipenses 4:8. Esto es lo que tú vas a pensar. Eso hablado, hemos hablado mucho. Todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable. Si algo tiene virtud o algo que merece elogio, bueno, piensa en eso. Eso va a ir como alejando tu preocupación. Lo que habéis también aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar. O sea, Pablo dice, yo, esto que le estoy diciendo, ustedes lo han, de una manera, o lo han aprendido, o lo han recibido, o lo han oído, o lo han visto en mí. En otras palabras, yo viví esto. Yo viví en las esto es de Filipenses. Yo le escribí una carta del gozo desde la prisión, de manera que yo le estoy hablando de algo que yo he puesto en paz, en práctica. Y el Dios de paz, me encanta esa frase, estará con vosotros. El Dios de paz, tú quieres paz, busca a Dios, él es el Dios de paz. La clase pasada, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Tú busca a Dios, te acerca a Dios, todo lo bueno va a pasar en la proximidad de Dios, en la cercanía de Dios. Ok, la preocupación es un mandato a no preocuparme. Mi alternativa, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es la oración. Y acerca de qué voy a orar por todo, porque me dice que por nada estoy afanoso, sino que más bien oro. Entonces, ¿por qué oro por todo? Absolutamente todo. Completamente todo. Ok, mi actitud entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, debe ser de alabanza y agradecimiento. Mi recompensa, paz de mente. Ah, de corazón, complacencia de Dios, eso es parte de mi recompensa. Lo que debo pensar, ya lo revisé, lo que es verdadero, no esté preocupado ante algo que, sea especulativo, que es especulativo, que es futurista, quién sabe si eso se va a dar, quién sabe. Um, por eso dijimos al principio que la preocupación y tu. Um, Libertad son incompatibles. Yo no puedo estar en libertad, sentirme libre y preocupado al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pudieran relajarme, darme paz? La vimos. Debo conocer a Dios. Aquellos que han tenido algún tipo de consejería, hasta de pasillo, creo que me han escuchado decir con más frecuencia. Necesitas, yo también, necesitas conocer más de Dios. Ahí que está la clave. Necesitas confiar y practicar lo que Dios ha declarado en su palabra. Necesitamos creer su palabra. Necesitamos orar y traer todas nuestras peticiones a Dios, dejarla ahí y saber que de ahí en adelante Dios... Tiene el control de todo eso. Antes también, pero por lo menos, ok, lloré, ya se lo traje a Dios, ya de ahí en adelante Él es que está acá. Número cuatro, que yo pueda recordar: yo no controlo nada, no controlo las cosas que quiero controlar. Porque okay, no controlo nada, el control lo tiene Dios. Número cinco, en el último sentido de la palabra, en el último sentido de la palabra, viendo por arriba del sol, no hay nada malo para el cristiano. Porque lo malo cooperará para bien. Bueno, pastor, pero que él es incrédulo. No, yo no estoy hablando, yo estoy diciendo que si yo estoy preocupado por él y él es incrédulo, yo soy el Hijo de Dios, todo cooperará para bien para mí como Hijo de Dios. Pero resulta que yo estoy relacionado a él, o sea que de alguna manera, de alguna manera, algún bien le va a tocar a él también cuando coopere para bien para mí. Eso incluye a tus hijos, literalmente hablando. A veces las peores cosas son las mejores cosas. Lo peor que haya podido pasar es que Dios haya sido crucificado. La noche que Cristo murió, eso fue como que todo nos, nos engañó a todos. Esto fue un falsante. ¿Quién ha visto a Dios crucificado? El Mesías crucificado. Qué disparate fue que nosotros creímos. Yo estoy seguro que todas esas ideas pasaron por la mente de los discípulos. Entonces, eso que fue lo peor que haya podido ocurrir en la historia de la humanidad, resulta que es lo mejor que haya podido ocurrir: que a Dios lo crucifiquen. Dios encarnado. Porque hoy estamos hablando de lo que estamos hablando, justamente porque lo peor que puede pasar a un ser humano le pasó al mejor de los seres humanos. Y quién sabe si lo peor que a mí me puede estar pasando está cooperando para el mejor bien, pero yo no lo puedo ver ahora. Padre, gracias. Porque tu palabra no es silente acerca de nada de lo que atañe a nuestro diario vivir. De hecho, tu palabra usa palabras similares a las que nosotros usamos, como preocupación, ansiedad, afán, afanosos. Tú nos conoces. Tú nos conoces mejor que cualquier otro. Tú nos has dado garantías. Tú has puesto tu carácter en tela de juicio a nuestros ojos, por así decirlo, cuando tú has hecho promesas en tu palabra. Sabiendo que si tú dejas caer tu palabra, has dejado caer tu carácter. Si deja caer tu carácter, dejaste de ser Dios. Pero no hay mayor imposibilidad que esa. Ayúdenos a conocerte y a entender tus caminos para que esa sea la única o el único motivo de gloria en mi vida, que conozco a Dios y conozco sus caminos. Señor, ayúdanos a vivir la vida. Permíteme orar con este lenguaje, permíteme jugar a la vida contigo para descubrir que tú nunca me has dejado caer. Es una imposibilidad que tú dejes caer a uno de tus hijos. De tal forma que yo pueda relajarme y vivir en paz, tanto como aquel niño de la historia. Y que yo pueda incluso volver a vivir y tomar los mismos riesgos otra vez, que yo pueda decirte a ti, Dios, otra vez, otra vez, otra vez. Porque como estoy en tus manos, yo nunca estoy en riesgo ni tomo riesgo. Yo estoy asegurado en tus manos. Porque tú procuraste mi seguridad cuando yo era tu enemigo. ¿No me vas a dar seguridad ahora que soy tu hijo? Eso declaras tú en Romanos. Que cuando éramos tu enemigo, tú nos diste a tu hijo cómo nos va a negar ahora, cómo no nos va a dar ahora todas las cosas. Gracias por darnos todo lo que necesito, aunque no necesariamente todo lo que yo quiero. Pero lo que necesito es lo que me conviene. Y recuérdame, Dios, lo que alguien dijo alguna vez. Que si yo fuera tú y pudiera pensar como tú piensas y supiera lo que tú sabes, yo orquestara mi vida exactamente como tú la has orquestado hasta ahora. Eso es increíble. Pensar que yo pudiera orquestar mi vida exactamente igual. Que la única razón por la que no lo hago es porque ni pienso como tú, ni sé lo que tú sabes, ni puedo lo que, lo que tú puedes. Así que gracias por poder y hacer lo que yo no puedo. En Cristo Jesús, su pueblo dice, amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.